El vídeo de hoy, la reflexión va sobre el deepfake, una moda que ha venido en base a al desarrollo de un software que permite suplantar la imagen y la voz de una persona. En este caso os traigo, antes de comenzar, un vídeo súper interesante donde Lola Flores, la ya fallecida hace muchos años, famosa cantante española, anuncia una marca de cerveza. Quiero que veáis el desarrollo, como la ingeniería es capaz de dar lugar a vida aparente de una persona que ya no está. Dentro vídeo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Hace muy poco empezó un tema muy interesante sobre la sustitución de los rasgos faciales por los rasgos de otra persona, muchas veces actores famosos, o suplantar en el cuerpo de un actor famoso o de una película famosa tu rostro, el deepfake. Lo cierto es que parece un juego, realmente se ve lo aparatoso del cambio, pero podéis contemplar ahora que hay anuncios, como el anuncio de Lola Flores, que anuncia una marca de cerveza muy conocida, o la película Géminis. La película Géminis de Will Smith utiliza la inteligencia artificial para desarrollar el mismo personaje de Will Smith, pero mucho más joven. El logro es apasionante, porque resulta difícil agudizar el sentido para diferenciar los personajes reales de la película con el personaje artificial. Y esto abre muchísimas dudas, una gran brecha de seguridad. Es un avance muy interesante cuyas aplicaciones son infinitas, pero si pensamos las consecuencias que esto puede tener en un mundo digitalizado como el que ahora vivimos, que estamos comenzando a darnos cuenta que las relaciones personales se han dado en grandísima proporción a través de una pantalla, de un teléfono móvil o de un ordenador, las consecuencias que tiene la capacidad para suplantar informáticamente una personalidad, tanto el rostro como de la voz, son muchísimas. Pensad las posibilidades de suplantar una personalidad sin que podamos diferenciarlo. Eso ya se puede hacer y es una tecnología que está en ciernes, que está comenzando ahora mismo. ¿Qué sucederá dentro de un año o mucho más allá, dentro de 5 o dentro de 10 años? Con certeza será imposible diferenciar la persona real de una personalidad construida. ¿Las consecuencias de todo esto? Pues que desde un algoritmo o una inteligencia artificial pueda ser sustituido, darle forma humana de una persona en concreto o de una persona que no exista, hasta sustituir a una persona haciendo algo que no quiere hacer o que nunca hizo en un vídeo que es falso. Se puede pensar en cómo la suplantación de personalidad la puede permitir la misma persona, presentándose a una entrevista sin ser él, siendo otra persona la que está interaccionando, pero con una apariencia de personalidad de quien debería de estar ahí delante, hacer exámenes, cerrar negociaciones o mucho más allá, una suplantación de personalidad no consentida, y que se emitan vídeos en la red con una opinión o haciendo actos
que no favorecen, sino que perjudican a la persona cuya personalidad ha sido suplantada. Todo ello puede ser posible y el peligro se multiplica a órdenes de magnitud por dos factores muy claros. Primero, la velocidad de propagación de cualquier información audiovisual, verdadera o falsa, a través del mundo de Internet, las redes sociales. Y en segundo lugar, que el aumento de interacciones interpersonales a través de una pantalla se ha multiplicado muchísimo. Si el teletrabajo y la teleinteracción se multiplica y tenemos posibilidad de suplantar a una persona en su personalidad, cambiando su acto y sus decisiones sin su consentimiento, todo ello se complica muchísimo, porque para interaccionar de forma real necesitaremos un tercero o cuarto factor de identificación que autentifique la persona que tenemos delante. Y en muchas ocasiones esto será imposible, porque será con el consentimiento de la persona que ha puesto a otro individuo ahí delante con un conocimiento particular para pasar una prueba, un examen, una oposición o Dios sabe qué. Esta brecha de seguridad tan inmensa que abre el deepfake pasa de ser algo anecdótico en el mundo hollywoodiense con las películas a ser algo bastante más peligroso, a ser algo que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar y las consecuencias que va a tener en un futuro. Algo que puede ser simplemente unos efectos especiales cuando lo traducimos al mundo real, al mundo de la calle, cuando sabemos que pueden suplantar nuestra personalidad de forma fácil y lanzar un vídeo donde nosotros opinamos o actuamos de una forma que nos perjudica, la cosa se complica muchísimo. ¿Qué control de seguridad se va a poder establecer en las redes? Y sobre todo, una reflexión mucho más profunda. Conforme avanzamos en la capacidad de realizar cosas a nivel tecnológico, en el mundo informático, se abre una segunda brecha. Si necesitamos tener un control, ese control va a estar justificando absolutamente todo lo que se haga, porque la amenaza, existente o no, es real y es potencial. Y eso nos obliga, como sucedió en el 11S con las Torres Gemelas, a conculcar una serie de libertades y derechos por el peligro de que se puedan realizar acciones delictivas. Y un escalón superior todavía, ¿cómo va a ser delito si la velocidad a la que evoluciona el mundo informático, la inteligencia artificial, el Big Data, todo ello lo hace a una velocidad muy superior a la que los legisladores son capaces de legislar? No se puede acusar a alguien de un delito que todavía no ha sido tipificado. El mundo, apasionante mundo del futuro, nos abre también un montón de incógnitas, de inseguridades, de problemas y de amenazas potenciales a las que seguro, con toda certeza, nos vamos a enfrentar en un brevísimo plazo de tiempo. La tecnología puede ser usada tanto para mejorar nuestras vidas, para divertirnos, para generar mayor potencialidad de beneficio para una sociedad, la cual se abre también a una serie de amenazas potenciales de igual calado, de igual calibre y de igual magnitud que sus ventajas. Espero que la reflexión os llegue, que podáis pensar que el uso de cualquier avance se deposita sobre una base que siempre va a ser la misma: la educación y los valores de una sociedad. Cualquier herramienta, por avanzada y por evolucionada que sea, que asienta sobre una sociedad sin valores y sin educación, es potencialmente un gravísimo peligro. Tanto mayor cuanto menor sean los valores, esos pilares sobre los que se asienta la sociedad. Porque cualquier herramienta, un martillo, puede servir para realizar un mueble, o puede servir para asesinar a alguien a martillazo. El martillo, en esencia, es exactamente lo mismo, solo una herramienta. El uso que se le dé va a depender del nivel de conciencia del que lo está utilizando. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado.